llama poderosamente la atención por las imágenes que vamos a poner en recursos en esta entrevista, la entrañable fraternidad de esa foto maravillosa, de ese instante maravilloso. Pero no quiero profundizar en él, puesto que la foto lo dice todo, pero sí me gustaría que nos dijese, ya que le conoce de antes al Papa Francisco, que nos dijese un poquito el perfil del cardenal Bergoglio. Bueno, yo creo que en los años que estuve en Roma, 9, y al cardenal creo que lo conozco ya de 16 años, pero en estos años pude acercarme a él por varios motivos. Lo primero porque me recordaba a él en un encuentro privado estos días, que me recuerdo que me ayudaste con una... a llevarme al aeropuerto, al tren, en un día cuando yo necesitaba. Y me quedé, claro, asombrado en cualquier detalles. Y cuando le dije que sus cartas las tengo todas, empezó a reír. Digo, ¿cómo tienes todas mis cartas? Claro que yo lo tengo aparte y plastificada. Empezó a reírse, diciendo una persona muy sorprendida que es importante o que es tan cercano. Claro, y esta cercanía me ayudó un poco a tenerlo como supervisor de cosas que hago, siempre cuando he tenido las iniciativas de Cáritas o estas oraciones que lo hago de la familia, de oraciones que lo hice cuando falleció mi madre, en paz descanse, pues todas esas cosas le mandaba a él y él agradecía siempre las atenciones y siempre si había alguna cosa para corregir, me hubiera dicho, pero como no hubo, pues le agradezco al Señor. Pero al mismo tiempo también esta cercanía con él duraba de cuando él nos visitaba por varios motivos, tanto visitar al cardenal como también venía al Vaticano porque él pertenecía a varias comisiones como la de los obispos, de decidir también sobre causa de los santos, decidir sobre la marcha sobre la familia, sobre los laicos, y él tenía varias responsabilidades en el Vaticano y venía como miembro de estos consejos. Los cardenales no pueden estar en Roma todos, pero vienen a menudo y participan en los congresos, encuentros importantes y toma alguna charla. Entonces yo lo conocí como hablaba y cómo trataba a los demás. Entonces, siendo una persona muy cercana, especialmente a los sacerdotes jóvenes también, pues yo me acerqué un día y le pedí un consejo y él me lo dijo y después empezamos un diálogo más cercano, como de un pastor con una oveja. Y en este caso yo era la oveja y él era el pastor y siempre cuando venía a Roma he visto que después de aquella discusión me llamaba y venía, venga a tomar un café. Y como si me tomara el pulso, ¿no? Diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo...? Entonces, esta amistad creció así y yo tuve la suerte de tenerlo como protector. Cuando he dicho que he sentido sus oraciones y el último día que nos vimos hace una semana, le digo que sentía sus oraciones siempre y le agradezco. Y él siempre ha dicho, yo rezo, espero que tú también reces por mí. Y yo he dicho sí, pero seguramente tenemos que intentar rezar uno por otros y más. Así que es el momento. Cada vez son más las voces experimentadas y en los medios de comunicación que definen al Papa Francisco como un profeta del pueblo, de los pobres y del evangelio más social. ¿Cuál es su opinión como sacerdote de una parroquia tan viva, situada precisamente en una Marbella tan multicultural? Bueno, yo creo que esta frase, necesitamos santos, ¿no? Que me la pasaste tú, Ima, antes, y dice mucho, más o menos porque el mensaje es directo. Es un papa de forma, yo conozco al cardenal más que al papa, pero sigue siendo cardenal, como algunas intervenciones telefónicas cuando me llama, y con cariño, yo creo que vais a poder escucharlo porque os voy a pasar las
para ver cuánta cercanía hay, pues dice, soy Bergoglio, no dice soy Papa, o soy Papa Francisco, o soy Papa Bergoglio, soy Bergoglio. Entonces, claro, esta cercanía te da confianza, pero también responsabilidad. Claudio, soy Bergoglio. Recibí tu llamado y recibí la foto. Muchas gracias. Trataré de llamarte cuando esté ya en España, porque supongo que ahora estará viajando. Un abrazo. Chao. Entonces, en donde hay multiculturalidad, hay un factor de unidad, que es el amor. Quiere decir que importante cuando estamos viviendo en una parroquia con varios feligreses viniendo para pasarlo bien aquí cerca del mar, para buscar un poco de playa y de a lo mejor relajación, vacaciones, otros también para vivir, hay que buscar siempre el factor de unidad, lo que nos une, porque hay miles de cosas que nos puede desunir, crear divisiones, como el idioma puede ser un factor de división, pero si nosotros damos amor, se crea la unidad. Y si nosotros somos como el Papa, que no se excluda a nadie, entonces nosotros imitamos a Jesús. Papa no hace otra cosa que imitar a Jesús, y nosotros lo imitamos a través de los gestos del Papa, nos empuja, como el otro día, que estuvo en un hospital allí en Río de Janeiro para visitar a los enfermos de SIDA, a los enfermos terminales, y entonces dio al abrazo lo que nos empuja a nosotros los pastores de estar cerca a las personas enfermas, necesitadas, no necesariamente solamente a las ovejas gordas, bien tratadas, sino a la que más necesita, más le duele. El riesgo de pasar las favelas también no le hizo a él nada de, no le dio miedo, solamente que entró en un lugar donde tristemente no se vive la paz, pero también se puede vivir la unidad, el amor. Y entonces entró en el corazón de una ciudad donde hay dolor también. ¿Para qué? Para que abrace. Porque con el amor se llega de todas las partes. Y esta necesitamos santos, es interesante como el Papa dice que necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y pasen con sus amigos, paseen con sus amigos, santos que de jeans y zapatilla, personas de carne y hueso, necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar, que sepan enamorar en la pureza y castidad, o que consagren su castidad. Santos modernos, santos del siglo XXI, que tiene que ser de carne y hueso, ¿no? Santos comprometidos con los pobres. Tantas veces nosotros a lo mejor estamos menos comprometidos en nuestras ciudades con los pobres. Vivimos en una burbuja. Una burbuja un poco de cristal, y si no queremos escuchar la voz del pobre, podemos evitarla. Y esto es, tristemente, no es Cristo, es solamente nuestro egoísmo. Por eso nosotros desde aquí, si estamos viviendo en estos países tan lindos, podemos ser santos comprometiéndonos con los pobres.